Y agradezco la participación. La ponencia esta noche estará a cargo del ponente doctor el doctor Mario Efrén Rendón. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ponente lo solicite. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto por el chat. Todas las dudas que tengan, responderá el ponente al finalizar el curso. Muy buenas tardes, perdón, muy buenas noches. Le doy el pase al doctor. Doctor Mario Fren Redón, puede continuar con su clase. Muy buenas noches con todos. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Ok, listo entonces. Muy amable, Elvis. Bien, hoy vamos a hablar sobre programas de vacunación de aves de granja, en este caso broiler, los famosos pollos parrilleros, criollas y gallinas de postura, ¿no? Tengo unos videos para presentar, esperemos pues que no haya ningún inconveniente en el momento de ejecutar los videos, ¿sí? Bien. La vacunación se define como la incorporación de un agente infeccioso atenuado o inactivado en el interior de un cuerpo viviente para producir un grado de inmunidad que se mide a través de una respuesta inmunológica. Las vacunas aviares son las responsables de estimular una inmunidad activa en las parvadas debidamente inmunizadas, capaz de proteger a las aves a la exposición de las cepas patógenas presentes en las operaciones avícolas. En la prevención y control de las enfermedades infecciosas, el establecimiento de un efectivo calendario de vacunación es una necesidad. Con este pequeño concepto, estos pequeños párrafos, nosotros tenemos que tener muy bien clara que vacunar no es curar, vacunar es prevenir, vacunar es controlar. No, enfermedades de índoles infecciosos, enfermedades causadas por virus y ciertas enfermedades causadas por bacterias, ¿verdad? Entonces, la finalidad de la vacunación es evitar que el patógeno ingrese, en este caso a las aves, ¿no? Ingresen a los galpones por A o B motivo, por a través de fomites, a través de calzado, a través de personas no autorizadas en granja y vienen trayendo las enfermedades. Y enfermedades propias de las aves, enfermedades propias en su etapa de crecimiento. Entonces, la idea es poder prevenir este tipo de enfermedades. Como tipo de vacuna, se describen dos grupos de biológicos. Tenemos las vacunas básicas, que es. Se incluyen en este grupo aquellas vacunas que se administran en la mayoría de las operaciones avícolas comerciales. Normalmente nosotros tenemos avícolas como mare, perdón, vacunas como el MAREC, que es una vacuna que se aplica en incubadora al día de nacimiento de los pollos. En el momento que son sexados, se aplica MAREC. Las incubadoras también hacen una combinación, ¿no? Y vacunan MAREC más Gumboro.
En ciertas incubadoras, otros simplemente marec y ya un moro toca vacunar en granja. Viruela aviar, ¿no? Newcastle, bronquitis infecciosa, reovirosis aviar, que normalmente no lo tenemos en mi país, no sé en algún otro país, coriza infecciosa, la encefalomielitis aviar, ¿no? ¿Verdad? Y coccidiosis aviar, que sí es una vacuna que se está utilizando. No en todas las granjas, ¿verdad? Eso va a depender del desafío de campo que tenga cada granja. Normalmente la coccidiosis lo que se hace es preveniendo a través de utilización de antibióticos, de sulfa o algún otro medicamento que ayude al control de coccidiosis. Tenemos vacunas adicionales que estas aparecen en esta clasificación, aquellas vacunas que se administran en regiones o territorios específicos donde dicha entidad infecciosa ha sido claramente identificada, que resultan ser una herramienta efectiva para el control. En esta puede ser cólera aviar, que normalmente es una vacuna que se utiliza a nivel de gallinas criollas, a nivel de producción traspatio, ¿no? A nivel de ponedoras. Hepatitis también es una vacuna que se utiliza a nivel de ponedoras, ¿no? Conocí en alguna ocasión una granja de pollos broiler que vacunaba contra hepatitis, pero había sido por un desafío de campo. La laringotraqueitis aviar, que también es una vacuna que se utiliza en gallinas ponedoras, ¿no? Por el periodo de vigencia o el periodo de vida que tienen estos animales. La influenza aviar, hoy en día, pues, se la está aplicando. En mi país hemos tenido unos brotes de influenza, entonces el gobierno está llevando a cabo unas vacunaciones, ¿no? La metaneumovirosis aviar, que no la tenemos, y la colibacina. Nosotros podemos hacer la vacunación por aspersión para gallinas. Este reduce el tiempo de administración de la granja y el estrés relacionado con el manejo. La vacunación masiva se puede realizar tanto por vía oral, en agua de bebida o por aspersión. Entonces, ¿cuándo nosotros hacemos una vacunación por aspersión? Cuando las poblaciones a vacunar son demasiado grandes, cuando no es muy práctico llevar a cabo la aplicación individual. No, los beneficios de la vacunación masiva son un menor tiempo de administración de la vacuna y un menor manipulación de los animales. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínense tener que vacunar galpones de 20.000, 30.000 aves. Hacerlo de manera individual nos tomaría, creo yo, que toda una semana entera, ¿no? Sin contar la confusión que causaría de qué ave estuvo vacunado o no. ¿Sí? Entonces, este tipo de vacunas, o este método de vacunación por aspersión, ¿no? Tiene un buen efecto, pues no afecta el confort de las aves. Y en el caso de la aspersión, y la aplicación es masiva, muy rápida y eficaz y en el desarrollo de la inmunidad. No, sin embargo, tienen que tomar en cuenta, ¿no?, el tamaño de la gota a aplicar. La vacuna es importante y se debe utilizar la llamada gota gruesa, es decir, mayor a 100 micrones, evitándose una gota de aerosol que es menor a 50 micrones, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner un pequeño video. Este video es de una vacunación, no por aspersión, sino en agua de bebida. No, este tiene una pequeña preparación que el video lo va a indicar, ¿sí? Esperemos que lo puedan observar. La vacunación en agua de bebida consiste en colocar el biológico en los bebederos de las aves. En esta ocasión ejemplificaremos el procedimiento en una producción de 1000 aves. Desinfectar el equipo a utilizar con un mínimo de 24 horas. Restringir el agua de bebida a las aves por 2 horas para que tengan sed. Asegurarse de tener la cantidad suficiente de bebederos de acuerdo a la cantidad de aves que tengan. Agregar 10 a 20 litros de agua fresca en un recipiente cuando vacunamos aves que tienen de 2 a 8 semanas de vida,
Aves con más de 8 semanas, agregar 40 litros. Coloque 500 gramos aproximadamente de leche descremada en polvo en el recipiente con agua. Hidratar la vacuna con el diluyente, agitarlo por unos segundos, utilizar un frasco de 1000 dosis para 1000 aves. Colocar la vacuna dentro del recipiente con agua y leche y proceder a mezclarlo. Por último, colocar la mezcla dentro de los bebederos para que las aves puedan beberla. Asegurarse que el agua sea consumida por todas las aves en una hora aproximadamente. Recuerda realizar las vacunaciones temprano en la mañana o por la tarde en horas frescas. Garantice la producción en sus animales utilizando productos Lavifarm de Grupo Lavet. Más de 45 años de experiencia en el mercado. Bien, ¿pudieron observar el video, por favor? Alguien que me responda. Listo, muy amable. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, el manejo de la vacuna de esta manera, ¿por qué se utiliza leche? Porque la leche en polvo ayuda a estabilizar el agua, ayuda a estabilizar a la vacuna, ¿no? Sirve como un regulador del agua. Si vieron al último, este pequeño detallito, ¿no? La calidad del agua, tomar en cuenta, con un pechímetro ver cómo estamos con eso, no tratar de que la vacuna donde se prepare con la leche, el recipiente, el balde, no tenga residuos de desinfectante que vaya a afectar a la vacuna, ¿no? La dureza del agua, el tiempo de administración de agua en los pollos, el volumen. ¿Por qué ellos recomiendan dejar el pollo sin agua? Esa es una técnica que se recomienda cuando uno va a incorporar o uno va a suministrar algún tipo de medicamento, en este caso pues fue una vacuna, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo les doy de comer al pollo y le retiro el pollo va a estar sediento. En el momento de que yo le dispongo nuevamente de agua, el pollo va a tomar agua de manera abundante. Entonces, eso es una manera de garantizar de que el producto ha sido consumido. Sea la vacuna, que es lo que estamos hablando, o sea un medicamento. Eso es algo que lo tomen en cuenta, ¿no? Esa es la necesidad, o por eso es que al pollo se lo deja sin agua por un par de horas, para que esté sediento, tenga sed, y tome el agua con muchas ganas, ¿no? El agua con vacuna. La otra vía de administración de vacunas es la manera individual. Normalmente este tipo de vacunación se lo hace individualmente. Lo hace individualmente, pollo por pollo. Esto normalmente se lo realiza cuando no tenemos una producción de pollo tan exagerada, ¿no? Que tal vez lo podríamos hacer de manera individual, ¿no? Entonces, ahí lo podemos hacer de manera ocular, una gotita en el ojo, una gotita en la fosa nasal. Tenemos la famosa punción en la ala inyectable, subcutánea intramuscular, ¿no? Como en el caso de la viruela aviar, en el caso de la cólera aviar, que son
vacunas que se aplican de manera directa, ¿no? No obstante, el manejo de las aves durante este procedimiento es un factor de estrés para los animales y puede dificultar la inmunización homogénea de toda la parvada. Por lo tanto, es necesario un equipo bien entrenado que lleve a cabo el proceso, manejando a los animales adecuadamente según las normas de bienestar animal. Existen empresas que brindan el servicio de vacunación. Ellos compran la vacuna a la empresa y la empresa manda a un personal capacitado para que ellos mismos realicen la labor de vacunación. Normalmente esto se la realiza en granjas avícolas de gallinas ponedoras o huevos comerciales, no sé cómo ustedes le deseen llamar, ¿no? Aquí vamos a ver un video de cómo se aplica la vacuna contra la viruela aviar. No, siempre hay una duda, siempre se dice, oye, ¿para qué sirve la lanceta? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver este pequeño video de la aplicación de la vacuna para viruela. Miren, por acá tengo la vacuna de viruela aviar. Vamos a mezclar la vacuna con el diluyente que es de color rojo. Luego se sacude de manera que quede uniforme la vacuna. Esta es contra la enfermedad de viruela aviar. Vamos a trabajar con estas pollitas Isa Brown de 3 semanas y media y vamos a aplicar la vacuna de viruela aviar con el apoyo de Sol Chávez, Verónica, Rosa, que son tesistas de la unidad de producción, y el ingeniero Jorge Luis Aguilar y mi persona. Se hace una punción a nivel del ala con la lanceta, que es este aparato que está utilizando Sol Chávez. Se llena de vacuna y se vuelve a hacer otra punción y así sucesivamente contra la enfermedad que también en el campo le dicen buba o viruela aviar. Síguenos para más. Miren, por acá tengo la vacuna de viruela. Bien, nuevamente pregunto si pudieron ver el video, por favor. Ok. Y referente a la vacunación de viruela, referente a la vacunación a través del agua bebida, ¿existe alguna pregunta, alguna duda, tal vez? Por favor, tienen 5 minutitos como para hacer una pregunta, si no continuamos. A ver, tengo una pregunta que dice, ¿cuántas veces se les vacuna? Bien, ¿cuántas veces se les vacuna? Eso va a depender del calendario de vacunación. Normalmente las gallinas ponedoras, las gallinas criollas, son las por su... Las gallinas ponedoras por las 80 semanas que tienen de vida útil, pues ellas tienen un programa o un calendario de vacunación bastante largo que ya al final de la charla les expongo un calendario. La otra pregunta es, doctor, las búas. En pollos de la viruela aviar, le llaman búas, le llaman verrugas, papilomas, bubas, tienen diferentes nombres, ¿no? Bien, continuamos entonces. A ver, otra pregunta más. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, dentro de un programa de control de enfermedades, los programas de control de enfermedades en la granja deben incluir la prevención de enfermedades, detección temprana de enfermedades y tratamiento de las enfermedades. En este caso, nosotros estamos dentro del parámetro número uno, que es prevenir las enfermedades, que va a salir mucho más barato prevenir, pues que lamentar, es un gran dicho que
Se menciona, creo que en todos los países. Entonces, vamos a hablar sobre las enfermedades, las que normalmente vamos nosotros a prevenir a través de la vacunación. Tenemos la cólera aviar, que esta es el agente causal es una pastorela multicida que se presenta de tres maneras. Tenemos la aguda, con una mortalidad muy elevada, pérdida de peso, diarrea de color amarillo verdoso. Tenemos una presentación sobreaguda, que ahí tenemos muertes súbitas de los animales, aparentemente sanos, no sabemos por qué. El animal normalmente amanece ya patas arriba, como decimos, ¿no? Tenemos una presentación crónica con inflamaciones en la cara y la barbilla, ¿no? Las barbillas pueden tomarse un color rojo vino, pues, con colores cianóticos. Tratamiento, pues se recomienda el uso de sulfas, de anrofloxacinas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cólera lo que hace también es abrirle la puerta a otras enfermedades que son enfermedades respiratorias, ¿no? Puede ser que haya animales que sí se mejoren, otros simplemente pues fracasan en el instante. Normalmente se recomienda con el tratamiento, se recomienda pues la eliminación de pronto los cadáveres para evitar la diseminación de las enfermedades. Si acaso tenemos varios galpones, tratar de, no tratar, cuarentenar el galpón, ¿verdad? Aplicar una bacterina, ¿no? En los animales sanos de otros galpones y por qué no arriesgarnos a vacunar el mismo galpón para dicha enfermedad, ¿no? Aquí les dejo otro videito más del cólera. Número 3. Cólera aviar. Es una enfermedad bacteriana contagiosa de varias especies de aves domésticas y silvestres, causada por la bacteria Pastorella multicida. Tiene tres presentaciones: hiperaguda, aguda y crónica. El cólera aviar se distribuye a nivel mundial. Los pavos son más susceptibles que los pollos, y las aves adultas más que los jóvenes. La mayoría de las aves muere en pocos días. La transmisión es principalmente por vía respiratoria, pero también por heces y heridas cutáneas. La fuente de infección suele ser las aves portadoras asintomáticas, que son de por vida, y roedores y aves silvestres. La pastorela puede permanecer viable hasta 2 meses entre 5 y 10 grados centígrados. La diseminación dentro de un lote es por excreciones desde la boca, nariz y conjuntiva de las aves enfermas que contaminan el ambiente, principalmente el alimento y el agua. Signos clínicos. Forma aguda. Los signos se presentan en pocas horas antes de morir. Fiebre, disnea, anorexia, diarrea acuosa blanquecina, secreciones nasales y oculares, cianosis de cabeza y barbilla y erizamiento de plumas. Forma crónica. Infecciones supurativas generalmente asociadas al sistema respiratorio, tejidos musculoesqueléticos. Engrosamiento edematoso de la barbilla, ojeras y caquexia, conjuntiva exudativa y en algunos casos, tortícolis. Diagnóstico diferencial, salmonelosis, polibacilosis y listeriosis en pollos. El diagnóstico es presuntivo, se puede realizar por la observación clínica. Los hallazgos de necropsia y el aislamiento de la bacteria serán los que definan el diagnóstico final. Para el control y la prevención, el uso de antibióticos es lo ideal. Se recomienda la eliminación de cadáveres tan pronto como sea posible, limpieza y desinfección total de las instalaciones y el equipo. Existen también vacunas para inducir inmunidad contra la enfermedad.
Bien, la otra enfermedad es la colitis infecciosa, ¿no? Causada por Haemophilus gallinarum, que es una bacteria. Esto normalmente presenta síntomas como estornudos, conforme va avanzando la enfermedad, el exudado se vuelve gaseoso, como queso, como grumitos de queso, ¿no? Y si esto se acumula en los ojos, en la cabeza, produciendo un hinchazón, ¿sí? Este tipo de enfermedad, de colitis infecciosa o esta enfermedad, normalmente se aplica o se vacuna en granjas de gallinas ponedoras, ¿no? Por el tiempo de vida de los broilers, no se lo hace. Entonces, para tratamiento, no existe un tratamiento específico, más sin embargo, se utiliza antibióticos, se utiliza expectorantes para tratar de que el animalito pueda evacuar o toda esa, podríamos decir, como flema, ¿no? Y le pongo otro video más. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver sobre una llamada enfermedad, la coriza infecciosa. Sin más, quédate en el video. La coriza infecciosa es una enfermedad del tracto respiratorio de los pollos que se caracteriza por producir una descarga nasal, estornudo e inflamación facial. La coriza infecciosa produce grandes pérdidas económicas debido a la reducción de huevos en las gallinas ponedoras hasta un 40% y en las reproductoras. Esta infección afecta a las aves por las vías respiratorias, produce una enfermedad que se le presenta por la inflamación catarral. Esta bacteria sobrevive unas 5 a 6 horas fuera del ave, que puede contagiar a más pollos mediante el comedero en donde comen todos los pollos, ya sea en el bebedero. Esta enfermedad de la coriza infecciosa afecta a los pollos, gallos, gallinas, gallos de combate, entre otros. Cuando tienen esta enfermedad, presentan descarga nasal, lagrimeo en los ojos, anorexia que tiene un bajo peso y diarrea. Esta enfermedad se produce porque no llevas una limpieza adecuada, es decir, no lavas los comederos, los bebederos o no limpias los gallineros. Cuando tiene la coriza infecciosa avanzada, se ponen tristes bajando la cabeza. Por eso es importante separar al ave afectado al otro lugar de los demás, aislándolo. Por eso es importante que lleves un control de limpieza. La coriza puede ser fatal para nuestras aves, provocándoles la muerte. Los signos son aparición súbita, descarga nasal, lagrimeo, estornudos, dorso de las alas sucias, edema de la cara. Y bajo crecimiento.
Esta enfermedad se puede controlar naturalmente dándoles limón, ajo, miel de abeja, cebolla, agua con un poquito de cloro. Es importante que laves y desinfectes los comederos y bebederos. Y tienes que llevar un control de limpieza adecuado en tu gallinero. Espero que te haya gustado el video. La enfermedad de Newcastle, esta es una enfermedad totalmente común, una enfermedad que la mantenemos en todos los países, ¿no? Sé que hoy en día las granjas, las incubadoras ya sacan el pollito vacunado incluso para Newcastle, ¿no? Sin embargo, igual Newcastle es una enfermedad respiratoria que tiene jadeos, ¿no? Uno de los síntomas muy característicos de Newcastle es la famosa cuello virado, ¿no? El animal es una enfermedad que también trabaja a nivel de sistema nervioso, entonces hace que el animalito presente una postura de cuello virado, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Newcastle? La enfermedad de Newcastle es una patología vírica altamente contagiosa que afecta al sistema respiratorio de las gallinas, que son las más susceptibles, y a otras aves tanto domésticas como silvestres. Se considera que la incidencia es mayor en las aves de corral que, al vivir en colectividades, van a poder infectarse más rápidamente. Es uno de los trastornos de declaración obligatoria en la Unión Europea, al menos las cepas más virulentas, lo que quiere decir que, si se detecta algún caso, el veterinario tiene que notificarlo a las autoridades. El virus de la enfermedad de Newcastle es un paramixovirus que puede llegar a causar la muerte del ave, ya que algunas cepas son muy virulentas. De hecho, en aquellas que no están vacunadas la mortalidad es muy elevada. Está distribuida a nivel mundial y afecta a las aves de cualquier edad en cualquier momento del año. Es capaz de sobrevivir por largo tiempo en el ambiente, sobre todo en las heces. El contagio se produce por contacto con ellas y otras secreciones de aves enfermas, además de cualquier utensilio, alimento o líquido que se encuentre contaminado. El virus se elimina en el período de incubación, durante la enfermedad y durante un período variable de la convalecencia. Síntomas de la enfermedad de Newcastle. Según la virulencia de la cepa podemos encontrar síntomas diferentes. Así, las más virulentas, también llamadas velogénicas, van a provocar sintomatología respiratoria y nerviosa, son las que más muertes provocan. Algunas de las señales más frecuentes son: depresión, temblores, pérdida de apetito, letargo, parálisis en alas y patas, cuello torcido, movimientos en círculo. El cuadro típico de la forma más virulenta son signos respiratorios, depresión, diarrea verdosa y acuosa e hinchazón de la cabeza y el cuello. Los síntomas nerviosos con diarrea son más comunes en la enfermedad de Newcastle en palomas. El resto de cepas, mesogénicas y lentagénicas, producen signos clínicos leves como tos, estornudos, problemas respiratorios o jadeos y originan una menor mortalidad. Otro síntoma es la disminución en la puesta de huevos, de ser el caso, y modificaciones en las cáscaras. El virus también se localiza en los huevos. En la gravedad también van a influir las condiciones del ave como su edad o estado inmunitario y puede haber complicaciones bacterianas asociadas. Las jóvenes son más susceptibles. Algunas aves afectadas pueden permanecer asintomáticas y solo podríamos notar la disminución en la puesta de huevos. La enfermedad de Newcastle en patos suele presentarse de esta manera, aunque se han identificado síntomas como diarrea, signos neurológicos, anorexia y muerte súbita. Esta situación también puede darse en la enfermedad de Newcastle en canarios y otras paseriformes, aunque algunas de estas especies sí desarrollan síntomas de gravedad. Destaca la enfermedad de Newcastle en loros porque pueden ser portadores.
De ahí la importancia de controlar su procedencia. Enfermedad de Newcastle, tratamiento. La enfermedad de Newcastle puede diagnosticarse con un kit rápido tipo test que realiza el veterinario. Es importante asegurar el diagnóstico porque la sintomatología puede confundirse con la de otras patologías como la gripe aviar. Los animales con enfermedad de Newcastle deben ser aislados. No existe tratamiento contra ella, pero sí protocolos de vacunación para prevenir su aparición, aunque puede seguir produciéndose la eliminación del virus. Estas vacunas para pollos, palomas y pavos resultan eficaces cuando las cepas no son excesivamente virulentas. Pueden administrarse en pulverización o en el agua de la bebida. Si tenemos aves y queremos aumentar la familia, debemos asegurarnos de que las nuevas están vacunadas. Los protocolos de vacunación deben estar desarrollados por profesionales y adaptados a cada caso, ya que se corre el riesgo de contribuir a la difusión de la enfermedad. La enfermedad de Newcastle se contagia a humanos. La enfermedad de Newcastle es una patología zoonótica, lo que quiere decir que si puede llegar a transmitirse a los seres humanos, en los que causa síntomas leves de gripe y conjuntivitis, por lo que no supone un grave riesgo para la salud. Se ven afectados, sobre todo, los profesionales que tienen contacto con las vacunas y están expuestos de manera habitual a grandes cantidades del virus. Los cuidadores de las aves no parecen verse afectados. ¿Qué es la enfermedad de Newcastle? El tema de que la enfermedad de Newcastle es una enfermedad zoonótica, esto normalmente se da cuando la persona que trabaja con estas aves está de manera constante o expuesto a muchas aves presentes con Newcastle. O sea, no sé si me voy a entender. Si es muy cierto, no todas las personas son iguales, cada quien por tema de idiosincrasia se comporta de manera diferente, pero normalmente se ha visto que cuando se mantiene mucho contacto con las aves, con Newcastle, pero en cantidad es que se suele dar el problema de zoonosis. La viruela aviar, como ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Normalmente presenta síntomas, la forma húmeda o distérica afecta a la mucosa de la garganta, boca, lengua, provocando la formación de úlceras o falsas membranas amarillentas, ¿no? La forma cutánea o seca que produce las costras o granos en la cresta, barbilla y cara, que es lo que nosotros normalmente observamos, o pues es lo que vemos nosotros, las famosas verrugas, ¿no? ¿Verdad? Que se presentan en estas partes. No existe tratamiento, la prevención es a través de la vacunación, como lo habíamos visto, ¿no? Con la lanceta, la vacuna va en el ala. La viruela aviar es una enfermedad viral común de las aves producida por varias cepas del virus variola avium de la familia Poxviridae. Es una enfermedad de moderada a grave, de desarrollo lento. Su dispersión es lenta. Se conoce desde la antigüedad por ser fácilmente visible. Causa. La viruela aviar es causada por el virus variola avium del subgrupo de los avipoxvirus, perteneciente al grupo de los poxvirus. La causa viral de esta enfermedad se describió en 1902. Variola avium es un virus grande que contiene ADN de doble hebra. Aunque entre los poxvirus está el virus de la viruela humana variola vera, no existe evidencia de que los avipoxvirus infecten a los humanos. Vías de transmisión. La transmisión es mecánica por contacto del virus con pequeñas heridas de la piel o por la exposición de las mucosas de vías respiratorias y oculares con partículas infectadas traídas por el aire. Los artrópodos que se ponen en contacto con el virus son vectores mecánicos. La enfermedad cuando pican o se alimentan de heridas mientras van de un ave enferma a otra sana. Formas de la enfermedad: rápido crecimiento de capas superficiales en la piel y en las mucosas que forman masas de tejido proliferado que muere pronto. Según la localización, en la piel o en los órganos internos, la enfermedad tiene dos formas de manifestarse.
El virus induce una cutánea o seca y la diftérica o húmeda, que pueden evolucionar solas o simultáneamente. Otros signos y síntomas. La enfermedad causa decaimiento, somnolencia, inapetencia, adelgazamiento y a menudo diarrea. Las afecciones respiratorias causan exceso de secreciones nasales, falta de aire y respiración dificultosa y ruidosa. Si la infección afecta los senos infraorbitales, se producen también inflamaciones en la cabeza. La producción de huevos se reduce y el crecimiento de los pollos se enlentece. Tratamiento. No existe un tratamiento para las aves silvestres libres enfermas de viruela aviar. En las aves cautivas, en casos de interés especial como mascotas y ejemplares valiosos para programas de recuperación de especies amenazadas, pueden intentarse diversos tratamientos de las lesiones para evitar infecciones secundarias, además de los cuidados de sostenimiento. El tratamiento de la forma cutánea consiste en quitar las lesiones y curar con lavados previos y posteriores de bicarbonato de sodio o solución yodada de Lugol. El suministro de vitamina ayuda a la regeneración de la piel. Pueden usarse cremas antiinflamatorias, contra el escozor y cicatrizantes. El tratamiento de las infecciones bacterianas pueden tratarse, luego de cultivo y antibiograma, con antibióticos específicos. Debe tenerse cuidado para que el tratamiento no esparza la infección a otras partes del cuerpo o contagie a otras aves. Los ojos se enjuagan con solución salina al 1 a 2%. En las manifestaciones internas deben retirarse las membranas diftéricas y limpiar las lesiones. Puede usarse solución yodada de Lugol o solución de argirol al 15%, o de otra forma, medicamentos que contengan carboxisulfamida crisoidina o nuevo arsenobenzol, y mantener cálida la temperatura ambiental. Medida de control en aves domésticas y en aviarios de especies amenazadas es la prevención mediante vacunación con cepas vivas atenuadas. No se ha desarrollado un método para la vacunación de aves silvestres en libertad. La viruela aviar es muy contagiosa y algo elemental para controlar su aparición y propagación es la interrupción de la transmisión. La transmisión puede atacarse, además de con vacunación, con medidas de control ambiental. La viruela aviar es una enfermedad viral común. Tenemos la otra enfermedad, la laringotraqueitis infecciosa, ¿no? Este es causado por un alfa hepervirus de tipo 1 de las gallináceas. Esta enfermedad también es una enfermedad que se previene con vacunaciones. Tiene síntomas muy clásicos, como es una respiración fatigosa, tos, un impredecible estiramiento del cuello. Sí pudieron ver los últimos videos, ¿verdad? No sé, alguien que me confirme, por favor. Ok, muy amable. Bien, entonces la laringotraqueitis infecciosa es una enfermedad que también se aplica en gallinas ponedoras, en gallinas reproductoras, ¿no? Vamos a ver un video también de esto. Laringotraqueitis aviar, etiología, herpes virus. Afecta a aves de todas las edades, principalmente aves adultas. Produce una mortalidad elevada de un 5 a un 50% si no es tratada, y las aves que se recuperan quedan como portadoras. Es de distribución mundial. El primer brote fue en Estados Unidos en 1924. Signos clínicos. Congestión ocular, nasal y grandes dificultades para respirar. Estiran sus cabezas y cuellos para poder respirar. Al toser pueden sacar mucosidad con sangre. En la necropsia se observa en tráquea áreas hemorrágicas y material gaseoso sanguinolento.
La transmisión es de ave a ave por medio del aire y del contacto. Transmisión mecánica por equipo de instalaciones. Control y prevención. Al no existir tratamiento, para su control se utiliza la vacunación, la cual se aplica en la conjuntiva en gotas. Se aplica a las 4 semanas de edad. ¿Por qué vemos todas estas enfermedades? Porque muchas veces desconocemos cuáles son los síntomas de las enfermedades a las cuales nosotros vamos a vacunar a las aves para su prevención, ¿no? Entonces, si alguien está pues empezando en el mundo de la avicultura, debe de tomar conciencia y saber los síntomas de estas enfermedades, cuáles son las que podemos tratar, más sin embargo, va a salir más barato pues la prevención a través de la vacunación, ¿no? Entonces, ¿tenemos reacciones posvacunales? Sí, tenemos reacciones posvacunales, ¿no? Tenemos, ¿por qué sean las reacciones posvacunales? Primero, por un procedimiento de vacunación incorrecto, ¿no? En la aplicación de las vacunas vía agua de bebida. Entre los errores más comunes se destaca la presencia de partículas de cloro en el agua que pueden originar la inactivación de la vacuna, la calidad de agua, tiempo de vacunación incorrecto, deficiencia en el número de bebederos. Entonces, lo que nos dijo el video cuando se suministra vacuna en el agua de bebida, ¿no? Tomar en cuenta todos esos detalles de que el agua esté limpia, de que el agua no tenga materiales pesados, que el recipiente donde vayamos a preparar la mezcla, pues, esté libre, esté bien enjuagado, que no haya presencia de cloro, de desinfectantes, ¿no? Niveles de amoníaco, eso también causa irritación en las mucosas, favorece la instalación de agentes patógenos en los epiteles de las vías, no mucho ojo con esto cuando se maneja el tema de camas. Los anticuerpos maternos, estos constituyen la primera defensa inmunológica de las aves y por lo tanto su presencia es muy necesaria. La calidad y el estatus sanitario de las pollitas, la absorción del saco vitelino, el manejo durante los primeros 5 días de vida, influye significativamente el rendimiento de las pollitas de ciclo largo. Cuando hablamos de pollitas de ciclo largo, hablamos de pollitas que han sido destinadas para bien para reproductoras, ¿verdad?, de huevo fértil, o pollitas que son de postura, de huevo caramelo o huevo comercial. Normalmente las incubadoras se hacen responsables la primera semana de vida de las pollitas, ¿no? Hay otras incubadoras que te mandan una cantidad, un porcentaje extra de lo que tú has comprado para solventar alguna mortalidad o algo en la primera semana. La deficiencia del sistema inmunológico, pues, la incidencia de agentes inmunosupresores infecciosos, en este caso como el virus de Marek, Gumboro, la anemia infecciosa aviar, retículo endoteliosis, y los no infecciosos como micotoxina, fallas en el manejo al ave, limita la capacidad antigénica de los agentes vacunales. Muchas veces la presencia de estas enfermedades o de estas condiciones como la micotoxina, pues va a influir en que nosotros hagamos una vacunación y no tengamos un buen resultado, ¿no? Granjas con edades múltiples. Esta normalmente es una práctica que se da mucho en animales de producción traspatio, se da mucho en granjas ponedoras que normalmente manejan dos edades, ¿no? Las pollitas que están en levante, ¿verdad? Y la que están en la producción, que se encuentran en la misma granja, ¿no? Hoy en día, pues ya las granjas tienen totalmente separadas en granjas diferentes donde realizan el levante y de ahí pasan a la granja ya de producción, listas para romper postura, ¿no? Y vemos un programa o una guía de vacunación para ponedoras, vacunación para gallinas reproductoras,
No, este de aquí es un calendario de vacunación, ¿sí? Hay otros que son calendarios de vacunación y de manejo, porque de las gallinas ponedoras también se hacen ciertas labores, como es la quema del pico, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí vemos el día 1, pues la vacuna contra Marek, que esta se aplica en incubadora, ya el pollito viene vacunado contra Marek. Normalmente cuando un pollito no se vacuna para Marek, aquí es una enfermedad que el pollito da una presencia, el plumaje todo chisposo, un plumaje feo, ¿no? Esto normalmente sucede para las personas que realizan incubación de manera artesanal en sus casas, en sus pequeñas granjitas, y compran huevos fértiles o los huevos de las gallinas, los ponen en incubadoras artesanales y no hacen pues, este tipo de vacunación. Entonces, esta vacuna de Marek se da en las incubadoras. Hoy en día se vacuna Marek más un boro, ¿no? Del día 1 al día 7 tenemos la aplicación de bronquitis infecciosa y la enfermedad de Newcastle, ¿no? Ahí nosotros podemos utilizar una enfermedad de Newcastle, una vacuna para Newcastle con una vacuna inactivada. Esto totalmente es opcional o disposición. Normalmente se utiliza siempre la sota, ¿no? Que es la cepa. Normalmente eso va a depender de la disposición que se tenga o de los desafíos de campo en que se enfrente, ¿no? Volvemos a repetir enfermedad de Newcastle entre los 25 y 28 días junto con un boro, ¿no? Repetimos nuevamente un boro. A las 8 semanas de vida de los animales, volvemos a repetir bronquitis infecciosa a Newcastle. Entre 6 y 12 semanas, encefalomielitis, la viruela aviar, micoplasma gallisectico. Y a las 18 semanas terminamos nosotros con Newcastle, bronquitis y síndrome de baja postura o síndrome de caída de postura, ¿no? Es un calendario de vacunación de pollos de engorde, de pollos broiler. Sabemos que la vida de estos animales es tan corta, de 35 días, 40 días. Entonces nosotros hasta el día 28 hacemos vacunaciones, ¿no? De igual forma salimos con vacunación de Marek desde la incubadora, aplicamos al día entre 1 y 7, vacunamos bronquitis infecciosa y enfermedad de Newcastle, repetimos a los 7 o 10 días un boro, 18, 21 días un boro nuevamente, y de 25 a 28 días la enfermedad de Newcastle, y el animal pues quedaría desocupado y cero vacuna más, ¿no? Normalmente este calendario es muy corto, vuelvo y repito, por la vida del animal, por la vida del broiler, que es totalmente corto, entonces no hay mayor vacuna, lo podemos hacer por aspersión en el agua bebida. En la de gallinas ponedoras, pues ahí vemos, como en el caso de la viruela aviar, función alar, ¿no? En el agua bebida por aspersión también, ¿verdad? Bien, muchas gracias con todos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, el micrófono queda abierto. Gracias.
Por favor, alguna pregunta, alguna duda que tengan. Bien, señor, les agradezco mucho por su participación. Esta presentación igual va a ser compartida con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.